Hola bordadores, bienvenidos a Aprende con Momo Vipro. Estamos en la clase número 5 y vamos a aprender 4 puntadas. Venimos de hacer las facilitas, las más sencillas, y ahora vamos a ponernos un poquitín más complejo. Así vamos a ir gradual, dosificado, hasta que lleguemos a hacer unas cosas impresionantes. Hoy quiero, bueno, hacemos 4 líneas, que es donde las vamos a poner, y nudito en la punta, en el extremo. Y vamos a hacer lo siguiente. Nudo en la punta. Acá le vamos a hacer solo una laza a la aguja. Y la vamos a clavar al lado de donde salimos, no donde estábamos. Y luego inclinamos la aguja y vamos a salir adelante. Así. El hilo lo vamos a poner de esta forma, de abajo hacia arriba, acá, no de este lado, de este lado. No quiero tapar. Ahí va. Este es el punto eslabón. Repetimos una lacita. Clavo inmediatamente adelante porque tiene que dar la sensación de que es un eslabón de una cadena, y esta va a ir acá. Ahí tenemos otro eslabón. Si se fijan, una lacita, tiro adelante, ¿sí? Y ahora aquí el hilo va en sentido de donde quedó. No lo vamos a hacer en sentido contrario porque entonces se nos va a hacer chiquito el eslabón y no le va a salir. Ve, ahí la dejé más grande para que pueda apreciarse bien el eslabón. ¿Está bien? De nuevo tiro adelante, el hilo va a rodear la aguja, empujo la aguja, la tiramos y ahí queda mi eslabón. Vamos otro, una vueltita. Si no le sale, la deshacen, la vuelven a hacer hasta que salga. Bien, y aquí cierro adelante. Si algo no queda claro, vuelven, retroceden el video, vuelven a empezar la puntada hasta que les salga tal y como la ven en la imagen. Vamos con la siguiente puntada. Terminamos el punto eslabón, o algunas personas le dicen punto soga, y ahora vamos con el punto tallo. Punto tallo o punto tallo portugués, que también se le conoce de esa forma. Estamos trabajando con 6 hebras, nudito en la punta, vamos a hacer una puntada aquí, lo dejo así para que podamos ver lo que voy a hacer. Vamos a sacar acá al centro la aguja, ¿sí? Y desde abajo voy a entrar acá, de este lado, no en este. Entro una vez. Otra vez. Y
la puntada hacia adelante. Otra vez en medio. Otra vez para acá. Uno. Dos. Y hacia adelante. Y ahí seguimos, ustedes observen. Y aquí está Moni, que la quiere saludar. Hola, ¿qué tal, bordadores? Les quiero comentar que he estado recibiendo a través de Instagram y a través de Facebook. Ya saben que nos encuentran como Aprende con MomoViPro. Sus fotitos de la clase pasada, que fueron los primeros 5 puntos de este muestrario, de este libro de bordado que nos estamos armando en este curso. Y bueno, era requisito de la clase pasada mandar esa foto. Y hasta ahora he recibido un total de 6 fotos. Y yo tengo como, no sé, más de 100 comentarios por cada clase. Entonces me estarían faltando 94 personas que no me han enviado fotos. Recuerden que esto es para verificar que ustedes están haciendo con nosotras cada punto. Imaginen, si no hicieron los 5 anteriores y ahora vamos a darle 5 más, eso quiere decir que van a tener 10 pendientes, y más la clase que se viene, si no lo hacen tampoco van a tener 15. Y la idea no es que se acumulen, sino que lo vayan haciendo con nosotras, así si les surgen dudas, bueno, las podemos resolver casi en el acto, porque ustedes saben que si me envían un mensaje en Facebook o en Instagram, nosotras vamos a responderles lo más rápido que podemos, ¿sí? Así que yo me quedo esperando sus imágenes. No tienen que ser en grandísima calidad y sacando un fondo bonito, no. Nada más queremos ver las 5 líneas con los 5 puntos, ¿sí? No es necesario que salgan ustedes. Si quieren salir ustedes está bien, no importa. Pero lo único que queremos es tener como esa tarea chequeada, ¿no? Entonces no se olviden de no atrasarse, ir enviando sus fotos y me ponen también en los comentarios su nombre, de qué país nos están mirando y yo aprendo bordado. Así yo voy allí pasando lista, yo me fijo quienes comentan, ¿sí? Lo tengo anotado. Así que requisito importante, mandar fotografía de cada página terminada y comentar todos los videos. Bien, el punto tallo o punto tallo portugués está aquí, ¿vieron? Ojalá que no les cueste hacerlo. A mí me parece que es una puntada bastante sencilla. Para el punto coaching vamos a hacer un combinado, vean. Tiro toda la línea que voy a trabajar. Puede ser más corta y luego yo voy a regresar y simplemente voy a hacer esto. De la distancia es medio centímetro y solamente vamos a picar apenitas a la par del otro. La modalidad que se puede hacer con este diferente es que lo hagamos con otro color. ¿Se entiende? Que en lugar de colocarle el verde, yo le ponga un rojito, por ejemplo.
Espero que se vea en la... ¿Se ve, hija? Este es el punto coaching. No va a quedar volando el hilo primero que tiramos porque está sujeto con las puntaditas que nosotras le vamos dando. Estas puntadas son fundamentales para hacer otras. Así que se tiene que aprender porque el punto coaching, por ejemplo, se dice, hacemos un punto coaching triple. Entonces significa que aquí yo tiraría tres líneas y voy a ir haciendo estos puntitos que estoy haciendo ahora. Y se mira precioso. Por ejemplo, cuando uno está bordando paisajes, se lo hacemos a una pared y parece enladrillado. Es precioso y no cuesta, es muy simple. Ahora vamos con el último, que es punto coaching sobre cordón. Misma modalidad que el anterior, pero aquí va a empezar la diferencia. Voy a salir aquí donde cerré, en lugar de irme de nuevo para hacer estos puntitos, y voy a pasar el hilo como abrazando el anterior. Y usted lo va empujando. Si lo vemos. Cuando esto se hace con lana, queda súper gordo. En este caso, nos va a quedar con volumen, pero no un alto relieve, porque la idea de el punto coaching sobre cordón es esta. ¿Vemos? Sigo haciendo el punto coaching sobre cordón. Digamos que le doy unas 10 y luego tiro para tensar. No se preocupen que nosotros con el dedo, con la punta de la aguja, vamos organizando para que no se haga nudo. Bien, bordadores, hemos llegado al final de la clase número 5. Aprendimos hoy a hacer el punto eslabón o soga, el punto tallo o punto tallo portugués, el punto coaching y el punto coaching sobre cordón. Cuatro puntadas sencillas para que vayamos haciendo nuestro muestrario. En la próxima clase vamos a trabajar otros puntos, cuatro de hecho, y vamos a seguir haciendo poco a poco más complejo el bordado. Te invito a que, como les decía Mónica, me manden la fotografía de cómo les va quedando el muestrario para que las clases vayan siendo serias. Si no, este es un video más. Así que si ustedes se ponen a hacerlo, nosotras queremos ver cómo lo están realizando.
y no es obligación. Si no lo puede hacer ahora, usted lo hace cuando pueda. El curso va a quedar acá en el canal y usted lo va realizando a su propia velocidad. Lo que yo quiero es que todos y todas aprendan. Nos vamos a encontrar en el próximo video y les recordamos que deben suscribirse, darle click a la campanita para activar notificaciones, dejar su comentario, nombre, país desde el cual nos están viendo y yo aprendo bordado. Gracias por estar y nos encontramos en la próxima clase. Chao.